Muy bien. Y dice así. Empezamos de pie, rotación acá. Rotación en el eje es rebotando. Hacemos 5 de un lado, 5 del otro. 5 de un lado, 5 del otro. Vamos, Kaori. Oli. Recuerden que con cada rotación vamos a buscar que la punta del pie vaya bien adentro y bien afuera, que sea un movimiento muy rápido, enérgico de la punta del pie. Vamos a marcar. Eso. Es pisar hacia afuera, pisar hacia adentro. ¿Ya? Y ahí lo dejo. 5 pisadas hacia afuera, luego 5 pisadas hacia adentro. Buscamos que ocurra todo ese movimiento. Esa rotación de la pierna, no de cadera, sino de la pierna. Que haga esa rotación, pero marcamos el. Bien adentro, bien afuera. Y ahí, está, vamos. 5 con un lado y 5 con el otro. Vamos. Aquí estamos empezando a activar rotación de caderas. Lo mismo que hicimos en el piso la otra vez, pero de pie. Vamos. Estoy decapitado. Sí, sigan, sí. Sigan, sigan. 5, 5, 5. Cuando les indique, vienen 5, 5, 5. ¿Qué quiere decir? 5 con una pierna, 5 con la otra pierna, y luego 5 con ambas piernas. Se hace este movimiento. Luego otra vez, 5 con una, 5 con otra, luego 5 con otra. 3, 2, 1, va. Vamos. Va a ser 5 con un pie, 5 con el otro pie y 5 con ambos. Y siempre buscamos esa amplitud total, que el pie se vaya bien atrás y que entre bastante. Cuando sale, pisa. Cuando entra, pisa. Pisa, 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 pisa 5 veces hacia afuera, luego al otro igual. Tiene que ser enérgico, con energía. Luego ambos. Vamos, siga, siga, siga. 3, 2, 1, pausa un momento. Mientras van soltando un poquito, el mismo movimiento, solo que ahora vamos a coincidir. Igual, 5, 5. 5 una pierna, 5 la otra pierna. ¿Qué va a ocurrir? A esos 5 le vamos a añadir, sube un poco, le vamos a añadir este movimiento. No, no. Ese movimiento. Adelante, arriba, atrás, abajo, adelante, arriba, atrás. Con el mismo pie. Es decir, estoy acá. Yo veo en qué momento. No, sube, sube, sube. ¿Sí? Voy a buscar esto. Hago 5. Y repito lo mismo. Marco primero. Y una vez que tengo marcado, se lo voy a dar. Creo que se golpea nomás con lo que haya ahí por ahí. ¿Listos? Muy bien. Comenzamos en 3, en 2, en 1. Va. Sí, vamos. Vamos. 5, 5. 5 con una pierna. Marcan y luego hacen con el brazo. Ahí está.
Eso. Vamos. Encuentren la coordinación, encuentren el ritmo. Como le dije, lo que buscamos siempre con esta primera parte de activación es conectar. Y sigan, sigan, sigan. Ahora, prepárense. Escuchen, escuchen, pero siguen ejecutando. Visualicen primero. Lo que viene va a ser lo mismo, pero en lugar del mismo brazo, misma pierna, una pierna, el brazo opuesto. A ver cómo es eso. En 3, en 2, en 1, va, cambio. Eso. Pierna, brazo opuesto. A ver, resuelvan eso, resuélvanlo ustedes. Resuelvan ustedes. Marquen con una pierna. Hay muchas maneras de cómo coordinarse. Una de ellas es un movimiento guía. Pierna y mira. En el movimiento guía, el otro brazo está naturalmente esperando su movimiento. Y como ustedes sienten el impulso, el cuerpo va a seguir nada más. Primero, muévanse nada más. Es ritmo. Tan, ni siquiera es contar. Uno, si quieres, tan. Antes del conteo. Tan, 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 tan. El cuerpo, el otro brazo suelta, se prepara. Y cuando ya lo tenga, simplemente va a obedecer. Eso, 5, 5 cambiando. Sigan, sigan. Y ahora el siguiente movimiento, ¿cuál va a ser? Sigan, sigan, sigan ejecutando para que visualicen mientras ejecutan. El siguiente movimiento va a ser un pie y al mismo tiempo brazo, brazo. Un pie, brazo, brazo. Prácticamente ambos lados en simultáneo. Casi en simultáneo, uno va a ir primero y el otro después. Va a ser una cosa así medio rara, ¿ya? Y el ritmo va a ser mucho más rápido. Pausa, soltamos un poquito. Muy bien, voy a hacerlo yo en cámara lenta. Volvemos, una pierna, un mismo lado. Este movimiento que estoy haciendo, pero muy rápido. ¿Ok? Muy rápido. Ahí está, de más o más. ¿Ok? Vamos a hacerlo bien rápido, solamente 10 segundos. ¿Ok? 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Suelten un poquito. Organícense. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Eso. Poco a poco, poco a poco. Una más. En 3, en 2, en 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, vamos, marque, marque. 3, 2, 1, pausa. Muy bien, recupero un poquito. Escalada vertical. Primero una sola pierna, ¿ok? Miren, va a ser un salto, va a ser una elevación lateral, de acá, mi tronco apunta al frente y elevo rodilla, ¿sí? Facilito. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a saltar con esta rodilla, como si un rodillazo me ayudara a impulsar, de acá. Nada más. Hago 6 con un lado, 6 con el otro. Los brazos por el momento van a esperar solamente. ¿Listos? Vamos. 6, 6. Va. Eso. Ajá. Solo pies. Sí, solo una pierna. Eso. Solo pies, eso. Que cada vez que eleven rodilla hay un saltito hacia arriba también. Eso. Eso. Tiene que haber saltito. Esa coordinación tiene que darse. El saltito. Vamos, vamos. Busque. Encuentren el ritmo. Encuentren el ritmo. Tan, 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 tan. Vamos. Lateral, eso. Busquen que sea el lateral el movimiento. Y el movimiento de la pierna cuando baja, no toca piso. O sea, no es firmes y arriba, no. Mira, fluye. Se va detrás para que impulse. Se va detrás y me ayuda a impulsar. ¿Ah? Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Ahora, mismo lado solamente. ¿Ok? Cada vez que esa rodilla suba, el codo va a estar adelante. Y cada vez que baje, el brazo se extiende. Cuando sube la rodilla, el codo se coloca delante.
el músculo. Por eso era importante que la rodilla no estuviera al frente, porque así no va a haber esto, ¿no? Entonces sería algo así. ¿Ok? Igual, 6-6. 3, 2, 1, va. 6-6. Saltando, eso. Tiene que meterle salto porque es parte del ritmo y de la coordinación. Eso. Eso. Tres, dos, uno, pausa. Bien. Este lado ya jugó. Esta pierna ha ayudado porque cuando había esto, saltaba, ¿no es cierto? Saltaba. Entonces teníamos a una pierna trabajando, la otra pierna trabajando y este brazo también trabajando. Pero este estaba ahí esperando el carro. Ahora vamos a hacer que trabaje este brazo. ¿Ok? La posición base es acá. Cada vez que hay el cruce, ¿ok? Y juega el otro brazo. ¿Listos? 6-6. 3, 2, 1, va. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Suelten un poco, abajo, apertura de caderas. Eso. Recuerden, la rodilla alineada con el tobillo, pero no los talones metidos, no. 90 grados acá. Si quieren, un poquito más separado, pero no metido, ¿ok? Rodillas bien apoyadas y a rebotar. Vamos, rebotamos. Eso. Que sean rebotes cortos y rápidos. No importa si no son tan profundos, pero que tú mismo sientes, debes sentir que estimula, que extiende, que incomoda. A la cuenta de tres, apoyo de codos. 3, 2, 1, va. Y seguimos rebotando. Se preparan, que a mi voz viene la rotación de cadera. Ese movimiento en donde bajabas la barriga y una pierna rotaba hacia un lado, te volvías a la posición, volvías a caer y la otra pierna rotaba hacia el otro lado. En 3, 2, 1, va. Rotación de cadera. Eso. Cuando bajas, sube una pierna. Bajas, sube la otra pierna. Buscando hacer un arco, un movimiento circular. Que la pierna rote hacia afuera. Ese pie que se vaya hacia afuera. Una pierna, otra pierna. Una pierna, otra pierna. Eso. Busquen que la pierna no, que el talón no busque el glúteo. Que el talón se aleje del glúteo cuando rota. Mira el talón. El talón va hacia afuera, se aleja del glúteo. Eso, cambió la cosa. Y busquen la coordinación. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. No rompan, no rompan. Ahora nos preparamos a sentarnos. Separen bien las rodillas.
Eso. Acercan los pies entre sí. Para el caso de David, los pies se van a juntar al límite. El día de hoy van a estar al límite. Para Kaori y Tony, cuanto más cerca estén los pies, es más fácil, entre comillas, ¿ya? Pero observen, si están juntos, pero el pie ocurre eso, se separan los talones, ya no vale. Tiene que estar esto siempre bien pegado ahí. Si juntan más y se levantan es porque están muy cerca, ¿ya? Ustedes busquen esa posición. En tu caso, Kaori, como eres un poco más flexible, no vas a juntar tanto de tu comodidad ahí cercana, vas a alejarlo unos 5 centímetros más, ¿ya? Y ahí vas a buscar. En tu caso, Kaori, en término medio, 3, 2, 1, con cuidado a sentarse. El objetivo es no modificar la posición de las rodillas. Tony, el tobillo hacia adentro. Se ha levantado el tobillo. ¿Ve? Mira tus tobillos cómo están. 90, como una L. La pierna y el pie, una L. Eso, ahí siempre. Se va a ver cómo cambia la historia. Los dos pies, hacia afuera. Hacia Eso. afuera, afuera. Eso. Ay. Ahí todavía está un poco metido, ¿ah? Ahí aguante. Siéntense y aguanten ahí un poco. Pero sí, están ambos apoyados en los muslos, ¿ah? En los muslos, no en el piso, en los muslos, manos en los muslos. Eso. Eso. Ahí aguanta un ratito, respira y reconcentra. En tu caso, Tony, eso. Yo creo que tú puedes un poco más, así que vuelve, desarma la posición, separa un poco más las rodillas y vuelve. Ajá. David, prepárate para flexión lateral de columna. ¿Listo, David? Dale. También cae eso. Ajá, eso. Ahora sí ve cómo cambió la historia. Ahora, bien erguido, Tony, bien erguido, bien sentado, pero apoyo, sentado, sentado. Y ahí erguido. Ah, ya ve. Ahí, esa posición en la que queremos. Es que es incómodo, es raro, ¿no? Que es, siente que se nos parte. Ya, esa posición buscamos. Y ahí, para los dos, flexión lateral de columna. Es hacer este movimiento. Pero ahí sentados. Y ahí. Adelante y atrás en 3, 2, 1, va. Prepárense para tobillo. Tobillo, tobillo, techo, techo, muslo, muslo. ¿Listos? Va. Tobillo, tobillo, techo, techo, muslo, muslo, tobillo, tobillo, techo, techo, muslo, muslo. Tobillo, tobillo, techo, techo, muslo, muslo. Y vamos. Toca el tobillo, los dos tobillos, techo, techo, muslo, muslo. Vamos. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa, rompa la posición con cuidado. Con cuidadito, con cuidadito. Zancada adelante, Cari. Vamos a hacer zancada con flexión de tronco. Bien. Bien, adelante. La pierna posterior apoya el empeine. Vas a adelantar tanto que cuando tú intencionalmente quieras empujar la rodilla hacia adelante, no te permita. Mira, acá está el tope, por ejemplo. Si ves que si empujas y la rodilla pasa por el tobillo por delante, es porque todavía no está bien puesta. ¿Listos? ¿Listo? A ver. Ya, eso. Empujen hasta que ya la rodilla no pase la línea del tobillo. Así que acomódense a esta manera. Pero sin que quede demasiado adelantado el tobillo, como en el caso de Tony. Esté perpendicular. Ajá. Eso. Muy bien. ¿Ya lo tienen?
Perfecto. Las dos manos hacia un lado, hacia el lado que está abierto. Ahí, mira. Listo, apoyamos las dos manos ahí. Ajá. Hacia el otro lado, Tony. Eso es. Y ahí le damos flexión lateral de columna, pero en esa posición. Vamos. Eso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Cambio. Buscan la misma posición, midan, proyectan rodilla y hasta que ya no se pueda más, eso, ahí está. Y busquen que mientras hacen la flexión de cadera, se mantenga esta posición de la rodilla, que no se vaya para atrás. ¿Listos? Apoyo de manos y a flexionar. Vamos. Flexión de columna. Eso. 5, 4, 3, 2, 1, pausa, arriba. Eso. Muy bien. Vamos a empezar con la diversión. Traigan sus bandas. ¿Qué pasa más de esto? Ahí dicen. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el siguiente set. Bien. Primer bloque del día de hoy. Su banda, yo voy a ponerme de rodilla para que vean bien, porque el parado no se nota bien por la cámara, ¿ok? La apertura máxima que me debe permitir la banda es la Y, pero con tensión, porque mira, estoy en Y, pero mira la banda, está bailando. Y cabe una Y, pero la banda tensa. Si la banda me permite esto, es porque está muy suelta la banda, entonces tengo que acortarla. La corto y ahí. Ese es lo máximo que me debe permitir la Y. ¿Sí? Ese es lo máximo que me debe permitir. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa medida de la Y nos va a acompañar para estos movimientos que ya los conocemos. Uno de ellos es la sentadilla. A ver, Cari. Miren. Sentadilla, cuando bajas, extiendes la banda. Miren. Baja y extiende la banda. Mira, en el caso de Yen, de ella, como es muy flexible, se fue una Yen muy abierta. Entonces vamos a cortar un poquito más. Ahí está. A ver, vamos abajo. Ahí está, mira. Una Y para ella. Un punto que está. Para ella, está bien esa Y. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese va a ser el movimiento. Sentadilla y cuando bajamos, abrimos. Subimos, vuelve la posición neutra y luego bajamos, volvemos a tensar. Primera posición. Segunda. La segunda. A ver, vamos a hacerlo todos juntos, ese movimiento, ¿ok? Y luego vamos a marcar el siguiente. Todos juntos, hacemos 10 en total. 3, 2, 1, va. Eso. Ajá. Brazos bien extendidos, los brazos no se doblan para nada. Brazos no se doblan. Eso. Bien, Tony, eso es. Ese es el gesto. Muy bien. Excelente. Ahora, Tony, no bajes tanto. Ahí, baja menos, no te sientes tanto. Baja un poco menos. Ahí, menos todavía. A ver otra vez, Tony, dale. Ahí, excelente, ahí sube. Otra vez, Tony. Ahí, ese es el límite. Ese es lo más profundo que vas a hacer, ¿ok? ¿Sí? Ahí, excelente, eso es. Muy bien. Excelente, muy bien hecho. ¿Ok? Bien. La sentadilla, cuando bajemos, la cadera, el huesito que está aquí al costado donde va el cinturón, el pantalón, como máximo, tiene que llegar a la altura de la rodilla. Más, no, hoy día no. Ahí nada. Y siempre pecho al frente y mirar al frente. Con la banda arriba. ¿Ok? Muy bien. Ahora, segundo ejercicio.
descansa la banda un ratito y vamos a hacer 2-2. ¿Qué significa? Dos sentadillas normales y dos sentadillas con salto. Dos sentadillas normales, dos sentadillas con salto. ¿Listos? Vamos, todos juntos. Hagan y yo los paro con el pie. Dos sentadillas normales sin la banda. Y luego empalman automáticamente y a continuación, dos sentadillas con salto. 3, 2, 1, vamos. Eso. Ajá, eso. Ahí busquen, eso, busquen coordinar el movimiento del acompañamiento de los brazos para que les permita dar un buen salto. Bien, un buen salto con mucho impulso. Ok, vamos. Eso. Ahí ustedes busquen la coordinación de los brazos. Que el brazo ayude al impulso. Ustedes deciden cómo. Hacia abajo y saltan o los brazos juntos hacia arriba. Ustedes deciden. Como su cuerpo les permite hacer más cómodo. 3, 2, 1, pausa. ¿Bien? Ese es el segundo ejercicio, ¿ok? El primero es sentadilla con la banda. Luego el segundo es sentadilla 2-2. Dos sentadillas normales con dos sentadillas con salto. Siguiente, zancada hacia atrás. Luego con su banda. Vamos a hacer este movimiento. Zancada hacia atrás. Estoy acá. Zancada hacia atrás. Y cuando estoy arriba, rodilla ahí al frente, buscando el pecho. Zancada atrás, rodilla busca pecho. Y ahí. ¿Ok? Y ahí le doy. Lo mismo, cuando bajo, extiendo la banda. Vamos, Kari, a ver. Mira. El movimiento completo sería así. Va. ¿Listo? Todos juntos, vamos. Solo una pierna, solo una pierna. Vamos, todos juntos. Tres, dos, uno, pausa. Eso es. Muy bien. Suelta un poquito. Perfecto. Otro ejercicio es lo mismo, pero la otra pierna. Vamos con la otra pierna. Va, ¿listos? Tres, dos, uno, dale. Eso. Cuando bajas, extiendes arriba. Y siempre la banda va a estar siempre detrás de la nuca. O sea, no pegado a la nuca, sino a la altura de detrás de la nuca. Nunca hacia el frente. 3, 2, 1, pausa. ¿Bien? Y un detallito ahí, cuando elevan la pierna hacia el frente, sale la punta del pie. No se esconde. Sale. ¿Ok? Porque es, el gesto es que la rodilla busca el pecho. Es el gesto. Entonces, si la rodilla quiere buscar el pecho, si el pie se esconde, no va a llegar nunca. Como si sale el pie, sí vamos a completar el gesto. ¿Ok? Muy bien. Vamos. 1, 2, 3, 4, quinto movimiento. Descansa la banda. Sentadilla con una pierna. Se pueden apoyar con la pared o su bastón. Para tu caso, Kari, vamos a hacer bastón. Y vamos a hacer sentadilla con una pierna. ¿Ok? Estamos acá. Me apoyo. La pierna que está más cerca al apoyo puede ser una pared. ¿Sí? No hay problema. Yo uso el bastón para que se acerque mejor a la cámara. Esa pierna que está más cerca a la pared no trabaja. ¿Ya? ¿Y qué voy a buscar? La otra va a flexionar. Va a ser una semiflexión. ¿Sí? Va a ser una semiflexión. Mira, no bajo total, ¿ya? Ahí nada más. ¿Cómo sé cuál es mi límite? Miren, miren mi columna. Si bajo y me encorvo, ya no vale. Voy a bajar tan profundo como me permite estar erguido. ¿Okay? Por ejemplo, si aquí yo quiero bajar más, en mi caso, ya me voy a encorvar. No, ahí estoy erguido. Y ahí va a ser mi movimiento, y va a ser así como está. La clave es siempre la cola hacia atrás. ¿Ok? Vamos. Así, así es. La pierna más cercana al apoyo, aérea. La otra trabaja. 15-15. 3, 2, 1, vamos. Ahí atento, Tony, la cola para atrás. Que la rodilla no vaya adelante. La rodilla va hacia atrás. Perdón, la cola va para atrás, no la rodilla adelante. O sea, la pierna que se flexiona, tiene que estar atento que la rodilla no se vaya hacia adelante.
Mírame, Tony. Este es mi rodilla de apoyo. ¿Ok? La de acá. Cuando bajo, mira. Mi rodilla no se va hacia adelante. No ocurre esto. Te queda ahí hacia atrás. ¿Ves? Te das cuenta que tu rodilla, que se flexiona, va más adelante que el pie. A ver, baja. ¿Ves? Que tu rodilla no pase la punta del pie. Del pie de la misma pierna. ¿Vale? Ajá, a eso. Pero mira, que tu rodilla de la pierna que se está doblando, esa rodilla no pasa, no tiene que pasar la punta del pie de su misma pierna. ¿Vale? Si esta es la pierna que va a trabajar, esta es la que trabaja. Si bajo, esta rodilla no pasa la punta del pie. No ocurre eso. No, siempre hacia atrás. ¿Y cómo logro eso? Eso, llevando la cola atrás. ¿Ok? Muy bien. Eso, ahí tienes que controlar bastante. Entonces, ¿cómo es este bloque? Mira, son 6 ejercicios. Sentadilla con banda, sentadilla 2-2, zancada hacia atrás con banda, y ahí viene la modificación. Sentadilla con una pierna, zancada hacia atrás con banda, la otra pierna, y luego viene sentadilla con una pierna, la otra pierna que le tocaría. O sea, primera es derecha, derecha, después izquierda, izquierda. ¿Ok? Estoy con mi banda. La pierna de atrás es la derecha. Va atrás. Plum, plum, plum. Pausa. Sentadilla con una pierna. Derecha. Dale, estoy ahí. Plum, pausa. Le toca la otra zancada atrás. La otra pierna. Y luego la siguiente, la otra pierna. Y vas a atrás. Ajá. Entonces va a ser zancada hacia atrás, sentadilla con una pierna, zancada hacia atrás, sentadilla con la otra pierna. Intercalada. Con la pierna que se esfuerza, da igual. Da igual, como tú quieras. ¿Ok? Muy bien. Esos 6 van a ser a continuación y sin pausa. ¿Ok? Yo solamente voy a marcar los cambios. Le digo, tiempo. Se acomodan otro ejercicio, va. Y ustedes continúan otro ejercicio. Tiempo, se acomodan al otro, va, y seguimos. ¿Ya? Del 1 al 6. Esa ronda se va a repetir de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos y 1 minuto. Progresivo. Principio, cada uno va a durar 20 segundos, después va a durar lo que sigue. Atentos, la banda, sentadilla con banda. 3, 2, 1, va. Tres, dos, uno, pausa. Sí, dos, dos, tres. Dos. Tres, dos, uno, va. Dos, 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 vamos. Tres, dos, uno, pausa, zancada hacia atrás con banda. Tres, dos, uno, va. Vamos. Fluya, fluya, fluya. Eso, rodilla hacia arriba. Que el movimiento sea fluido. Pero sin acoso. Tres, dos, uno, pausa. Sentadilla con una pierna. La misma pierna. Bueno, ustedes elijan por último, no hay problema, porque igual va a tocar alternada la otra pierna. Tres, dos, uno, va. Vamos. Eso.
No importa si bajas poquito, no interesa. Mientras esté bien hecho el movimiento, no pasa nada, va a ser seguro. Porque si bajamos de más y está mal hecho, no hay problema. Dale, 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 Tony, dale, dale, dale. Está pasando el tiempo. Vamos. 3, 2, 1, pausa. Zancada hacia atrás, la otra pierna. 3, 2, 1, va. Tres, dos, uno, pausa. Sentadilla con una pierna, la otra pierna. Tres, dos, uno, va. Vamos, 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 eso. Venga. Fluido el movimiento, fluido. Va, va. Cuidado con esa rodilla, Tony. Cuidado con esa rodilla que está pasando la punta del pie. Te vas a lastimar. La cola para atrás. Nada, todo lo contrario. Más adelante el pie. Más adelante el pie de apoyo. 3, 2, 1, pausa. Volvemos al siguiente, la siguiente ronda, sentadilla. 30 segundos ahora. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Eso. Baja más, lleva la cola más atrás, Tony, más abajo. Pausa. No, siga, 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 perdón. Siga, 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 siga. Confundí con el tiempo anterior. Estamos en 30 segundos ahora. No, no adelante rodilla, Tony. Lleva la cola para atrás. Pausa, ahora sí. Muy bien. 2-2, sentadilla 2-2, sentadilla 2-2. Sentadilla 2-2, 3-2-1, va. Uno, pausa. Zancada hacia atrás con banda. 3, 2, 1, va. Eso. Va. Eso. Controle la rodilla de adelante. La rodilla de adelante nunca se queda adelantada. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien, sentadilla con una pierna. Tres, dos, uno, va. Eso, va. Eso. Vamos, Tony, es la cola para atrás. La cola para atrás. La cola para atrás. No importa si bajas poquito, pero la cola para atrás. Que la rodilla no se vaya adelante. Eso no, porque nos vamos a lastimar. Cola para eso, menos, menos, la cola más atrás. La rodilla, mira, mira tu rodilla, cómo se adelanta. Tenemos que evitar que esa rodilla vaya hacia adelante. 3, 2, 1, pausa. Sentada hacia atrás. 3, 2, 1, va. Eso, recuerden, cuando bajan, extiendan, tensen la banda cuando bajan. La liga o la banda, lo que tengan ahí. Tres, dos, uno, pausa. Sentadilla con una pierna, pero la otra pierna. 3, 2, 1, vamos. T-
Tony, cuando bajes, la rodilla no tiene que pasar la punta del pie, la rodilla de la pierna que se está doblando, la que está pisando el suelo. Esa rodilla que no pase la punta del pie. Esta rodilla no pasa la punta de su pie. Vamos, 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 vamos. 3, 2, 1, pausa. Sentadilla con banda, otra vez. Tercer ciclo, ahora vamos con 40 segundos. Ya pasamos los 30, ahora vienen 40 segundos. 3, 2, 1, va. Vamos, eso. Pecho al frente. Cuando bajen, pecho al frente. Baje bien. Atento a tus rodillas, Tony, que las rodillas no se vayan hacia adelante. Se van a proyectar, pero que no pasen la punta de tus pies. Eso. Ahí tengo un movimiento medio extraño. Eso hay que buscar, pero controlando las rodillas, que no se proyecten demasiado. Pausita, muy bien. 2-2, sentadilla, 2-2, 3-2, 1, va. Fluya, fluya, eso es. Tres, dos, uno, pausa. Zancada hacia atrás con banda. Tres, dos, uno, va, vamos. Eso, la rodilla de atrás quiere tocar el suelo. No lo logra de repente, pero quiere hacerlo. Tiene todas las intenciones de querer tocar el piso. Y adelante quiere tocar el pecho. Sale con ese impulso porque se acerca el pecho bastante. Tres, dos, uno, pausa. Sentadilla con una pierna, vamos. Sentadilla con una pierna. ¿Listos? Sentadilla con una pierna, en tres, en dos, en uno, va. Eso, vamos, apóyate más en el brazo, Tony. Tienes que apoyarte más en el brazo atrás para que te permita bajar bien. O si no, tu rodilla, cuando bajes, vas a poner rebelde. Eso, esa rodilla de que se dobla. Eso, ¿ves? Que no pase la punta del pie. Eso, baja chiquitito. Baja a rebotes pequeñísimos. No interesa si es que es muy poco profundo. No importa. 3, 2, 1. Pausa. Zancada hacia atrás con la otra pierna. 3, 2, 1. Va. Eso, busquen que la rodilla cuando va adelante quiera tocar el pecho. Busca el pecho, eso, bien cabrón, ese movimiento. Y atrás, esa misma rodilla busca el piso. Y adelante busca pecho. Flexiona la pierna de atrás, eso. Que tu rodilla de atrás, Tony, busque el piso. Que se doble la pierna, que se doble la pierna. Atrás, que se doble la pierna para que toque el piso. Ay, 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 ese es el movimiento. Muy bien. 3, 2, 1. Pausa. Sentadilla con la otra pierna. 3, 2, 1. Va. Sentadilla con una pierna. Eso.
Eso, bien, Tony, eso es, ya lo tienes. Ahí nomás, eso es suficiente, está muy bien. Ahí sostén el ritmo nada más. Tres, dos, uno, pausa. Sentadillas con banda. Vamos por los rounds de 50 segundos. Sentadilla con banda. Tres, dos, uno, va. Hoy día tocan dos de estos bloques, así que mantengan un ritmo que a ustedes les permita seguir. Ni muy rápido ni muy lento, pero sí constante. Va a ser inevitable llegar a la incomodidad. Cuando lleguen a la incomodidad, negocien ustedes con ustedes mismos esos pensamientos que surgen. Recuerden, esos pensamientos somos nosotros mismos. Hay que prestarles atención, a ver qué dicen. Vamos, siga, siga, siga. Vamos ahora por 50 segundos. Tres, dos, uno, pausa. Sentadilla, dos, dos. Vamos en tres, vamos en dos, vamos en uno, va. Eso, vamos, dos, dos. Estamos en la tanda de 50 segundos y luego viene la tanda de un minuto. No hay problema si necesitas recuperar, no hay problema, Tony, tranquilo. Y luego te incorporas, no pasa nada. 3, 2, 1, pausa. Zancada hacia atrás con banda. Una sola pierna. 3, 2, 1, zancada hacia atrás, va. Siente que el ritmo ya no le hace mucho efecto, déle un poquito más de ritmo. El tema es que cuando el mismo ritmo pueda sostenerse durante todo el bloque. Y el mismo impulso. Los uno, pausa. Muy bien. Sentadilla con una pierna. 3, 2, 1, va. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, esto se construye con el tiempo y con las repeticiones. Falta todavía. Eso, no se pare del todo. Cuando se para, no extiende totalmente. 3, 2, 1, pausa. Zancada hacia atrás con una pierna. Con la otra pierna. 3, 2, 1, va. Dale.
3, 2, 1, pausa. Sentadilla con la otra pierna. Tres, dos, uno, va. Vamos a bloquear un minuto, ¿no? Vamos a bloquear un minuto. Vamos, eso. Sí, mira. Sí. Es un pato durmiendo. Vamos, vamos. Siga, siga. 3, 2, 1, pausa. Sentada hacia atrás con la pierna, ahí estaba. Se completó, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Suelten un poquito. Suelten un poquito. Sacudan un poquito. Vamos a terminar con un bloque brutal. Pero antes del bloque brutal, que va a ser corto, vamos a trabajar lo que hicimos la vez pasada. Cucarachita, vamos. Así es, la transición a ese bloque brutal, la cucarachita. Para el caso de Kaori y Tony, por hoy también van a ser sin elemento. Para el caso de Karina y de David, sí van a usar elemento. El elemento es la pelota, en este caso para ellos, ¿ya? Y el objetivo es desplazarse lateralmente sin usar brazos ni piernas y solamente tronco. Desplazarse a un costado y otro. Kari, por favor, el ejemplo. Siempre lo que se quiere para los chicos, ¿bien? Eso, ¿bien? Es desplazarse lateralmente, así de fluido, sin usar ni las piernas ni los brazos. Buscamos esa coordinación, ¿listos? Y David y Karina se usan elementos. Comenzamos, un minuto de cucarachita. 3, 2, 1, va, muévase. Y como la otra vez, si es que hay poquito sitio, hacen círculos. Un círculo hacia un lado, un círculo hacia el otro. Busque desplazar más. Cuanto menos rebotes haga, mejor. Tiene que ser más amplio. Que se levante un lado de la espalda, que se levante el otro lado, un lado de la cadera. Cuanto menos movimientos hagas para completar el tramo que estás haciendo, mejor. Bien, Tony, bien, bien. Lo que estás haciendo está correcto. Ahora busca más amplitud. Está muy bien esa coordinación. Ajá, eso. Ahí, tienes que levantar un lado. Levanta un lado de la espalda y el otro lado. Ahí, despégalo de la espalda. Ajá, ahí, es como hacer esto. Es como cuando los soldados cuando están rampando, lo mismo pero invertido. Vamos. Vamos. 3, 2, 1, pausa. Suelta un ratito, deja la pelota de elemento, con cuidado se pone de pie. Vamos con el remate. El remate solamente son 4 ejercicios. ¿Okay? Chiquitos, ¿ah? Chiquitos no vamos a hacer. Yo hago la levantación y te espero y recupero. El primero ya lo conocemos, solo que vamos a hacerlo continuado. Que va a ser la sentadilla con salto. Voy acá, bajo, salto. Y ahí mantengo. Saltando. ¿Ok? Es el primero. El segundo. Miren. Empiezo como si fuera una plancha, pero no voy a hacer zancada acá. Y con un salto cambio de pierna. Cambio y cambio. ¿Ok? Bien facilito. Cambio. ¿Ok? Tercero.
Tijera con salto. Empiezo acá y de un salto cambio de pierna. Y ahí voy. ¿Ok? Tijera con salto. Y el cuarto es facilito. Es parecido a lo que hemos hecho hace un momento. Solo que esta vez, hace un momento hice esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después cambié. Ahora hago esto. Voy. Avanzo una pierna y el brazo opuesto sale. Luego vuelve y luego el otro. ¿Ok? Para el caso de David, lo mismo, pero con salto. ¿Ok? Y para Carita. Cuatro ejercicios. Van a durar 15 segundos nada más cada bloque. Vamos a hacer como 20 vueltas. No, no importa, vamos a hacer algunas nada más. ¿Ok? Solo 15 segundos. ¿El objetivo cuál es? Que sostengan el ritmo. Sin descansos. Uno a continuación del otro. 3, sentadilla con salto. 3, 2, 1, va. Vamos. Sostenga. 3, 2, 1, pausa. Manos. Y luego una zancada, cambio de pie. Las manos se quedan quietas. 3, 2, 1, va. Con salto. Eso, va. Ajá. Eso. Busquen que el pie llegue a la altura de la mano. Así de grande es esa zancada. El pie llega casi a la altura del costado de la mano. Ajá. 3, 2, 1, pausa. Arriba, tijera con salto. Tijera con salto. En 3, en 2, en 1, va. Tijera con salto. Eso. Como la zancada que hicieron hacia atrás. Ajá, eso. Eso. Tres, dos, uno. Pausa. La lagartija. Es una pierna y un brazo opuesto. Tres, dos, uno. Va. En el caso de David González, va. Eso. Sale una zancada y sale el brazo opuesto. Sale un brazo, eso. Una zancada y el brazo opuesto. Y luego baja el tronco. 3, 2, 1, pausa. Recupero un poco. Segunda tanda. Sentadilla con salto. Arriba. Sentadilla con salto. En 3, 15 segundos. En 2, en 1, va. Vamos a aprender. Adiós, tengo. Vamos, David. Eso, vamos, David. Vamos, David. 3, 2, 1, pausa. Saltito de la zancada alternada. Abajo. 3, 2, 1, va. Eso. Y con un salto cambia de pierna. Aquí los brazos se quedan quietos. Pero busquen que el pie llegue al costado de la mano. Cada pie llega al costado exterior de la mano. ¿Ah? Vamos, vamos. Eso. 3, 2, 1, pausa. ¿Está bien? Tijera con salto. Vamos, 15 segundos. 3, 2, 1, va. Tijera con salto. Venga. Vamos, 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 vamos. Vamos de ahí. Vamos de ahí. Fluye ahí, que son de la última tanda, de la última ronda. Eso. 3, 2, 1, pausa. Y el último de hoy, la lagartija. Cuarta, es una pierna, una zancada y el brazo puesto adelante. 3, 2, en el caso de Eli con salto, va. Eso, vamos, vamos. Nos quedan 5 segundos. 3, 2, 1. Pausa y final. Muy bien. Recupero un poquito. Recupero un poquito. Y mientras van recuperando, van escribiendo en el chat su puntuación del día de hoy. ¿Ok?
pueden poner su nombre. Y de la de esfuerzo, ponen, perdón, de la percepción.